del tiempo.com presenta entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz. Muy buenos días. Muy buenas. Esta semana recuperamos los pocos irresistibles que nos dejamos la semana pasada, que no tuvimos programa, junto con no sé si alguna cosa suelta, que de entre las novedades, y que se unen a pues los tebeos de esta semana. De todas maneras, acabamos de volver de vacaciones. Como quien dice, así que vamos a andar un poquito ligeritos, sin agobios. No, agobios ninguno. Lo de ligeritos ya veremos cuando terminemos. Ligeritos, como cada vez que lo digo y luego tardamos lo de siempre. Sí, exacto. En cualquier caso, vamos a empezar a. A ver, me estoy mirando aquí en la lista de novedades y bueno, pues hay como una cantidad eh, inordinada de Marvel. Madre del Amor hermoso que ha pasado esta semana. Marvel. Bueno, vamos a empezar, decía, Marvel. por Amazing Fantasy número 1000. Número 1000. Número 1000 de Amazing Fantasy, vamos, una antología de Spider-Man. Número mil. ¿cuándo ha alcanzado mil Amazing Fantasy? Pues habrán contado los Amazing Spider-Man. No sé, bueno, en cualquier caso, pues sí, es una antología por varios autores. Ese, ese autor universal. V V A, -A que V sí, ¿no? Exacto. Eh, donde pues tenemos algunos nombres bastante clasicotes, como Kurt Busiek, otros un poco más modernos, como Jonathan Hickman, Neil Gaiman, el inefable que está por aquí ahí... escribiendo, y después dibujando, pues tenemos desde, pues no sé, eh, torpedos de principios de los 2000, es como Steve McNiven, que iba a petarlo, y pues. Bueno, no quiero decir. Bueno, sigue dibujando, eh, se dibuja a sí mismo. Eh, hasta bueno, pues algunos actualísimos como Marco Quequeto, Oliver Coipel, Michael Cho. Bueno, hasta algunos Stegman y todo. Ryan Stegman. Al final tenemos ocho historias con ocho equipos, como es la típica cuestión de este, de este tipo de obras. Pues uno, un montón de cositas cortas, la mayoría de ellas bastante simpáticas pero que en general acaban resultando más una pieza de, a ver, de coleccionista, una pieza del, del amante del personaje, que la quiere tener porque la tiene que tener y es interesante leerla, pero no tiene ninguna de estas historias cortas que digas, Buah, has aprovechado que podías hacer lo que quisieras para hacer algo súper memorable o increíblemente original, o... No, están bien. Sí, hombre, a ver, pues no falta tu historia un poco chorra y más divertida, tu historia un poquito más emotiva de Spider-Man, eh, decir, variedad hay. Eh, pero bueno, pues es eso, tampoco tienen demasiadas páginas la mayoría de las historias, están pues bien, te dan pa para contar un, un sucedido, un suceso, un algo. Eh, para algunos son un poquito más me que otros, pero mm -hmm. bueno. En general está bien, no hay nada, desde luego, y esa es un poquito la pena, realmente, no sé cómo llamarlo, definitorio del personaje, algo que digas, joder, qué bien captura esta historia, este aspecto en concreto, ¿no? De Spider-Man, yo qué sé, pues lo, lo cercano que es, o la responsabilidad y cómo la ejerce, o. Bueno, pues. Bueno, Hickman lo intenta en su historia y no le queda mal del todo. Pues es una combinación de, de un poquito cómo se ve el personaje a sí mismo y de humor, que pues en manos de Hickman es una rareza esto último, y le funciona bastante bien. Evidentemente está quequeto para salvar el asunto, pero... Sí, sí, no, vale, bien, a ver, tenemos esta historia con Neil Gaiman, que está hasta en su propio tebeo. es ya como... Está odios, hasta en su propio tebeo. Maldita sea Gaiman. Posiblemente la de Gaiman y Magniven sea, sea una de mis historias favoritas, porque mientras que las otras son las clásicas aventurías de Spiderman que pueden estar mejor o peor, esta es más meta, pues, totalmente meta. Entonces siempre le añade un, una perspectiva distinta, no es que sea súper original ni increíblemente chocante, pero está bien llevada. Y es la que simplemente por su naturaleza estuviera hecha mejor o peor destaca sobre el resto. Sí, quizás sí. No sé, en general para mí, como ya he comentado muchas veces, este tipo de antologías normalmente eh, las olvido prácticamente a la velocidad a la que las leo. Hmm. Eh, no me suelen dejar mucho poso. De hecho, no consigo recordar ahora mismo ninguna antología de este tipo de algún personaje superhéroe que diga, joe, eh, recuerdo aquella historia de... En su momento metimos creo que a finales de año o si no hablamos siempre de muy bien de ella esa semana la historia del perro del anual de Batman aquel ajá, ajá, y, sí. y hasta ahí llega a mi memoria sí correcto pues ah, ese es un poquito el problema con estos tebeos que pues no forman parte de una historia mayor son pequeños pequeñas escenas estaba haciendo memoria y tal. no se llevó algún premio aquella Sí, al creo menos que la, sí, nominar, sí, sí, ¿La nominaron? ¿La nominaron a Weissner? Seguro. Es posible. Se llevara, una historia, sí. es posible. historia corta o lo que sea. Estaba bien, estaba bien, pero bueno. Aquí no veo nada que creo que se vaya a llevar. No. Pero bueno, para quien le guste explorar historias cortas, y es verdad que, hombre, pues también le da un poquito otro ritmo, ¿no? El poder leer historias más o menos de manera breve que vayan al asunto, que no tengan mm. que ser aquí, venga, 20 páginas de presentación de qué va a ir la trama. No, pues directamente, pues, ver. A ver, a mí Spider-Man me encanta. Pues, pues, son uno de mis personajes favoritos. Pero, eso, disfruto mucho de, pues, la lectura en plan, ah, pues, mira qué simpático, qué divertido, ah, qué cortito, esta pequeña historieta, este ángulo, esta perspectiva, ah, mira, este, este diseño del traje, bueno, esta versión distinta de este diseño del traje, tal, no sé qué, o, ah, mira, aquí han recurrido a este secundario, a este... Y es divertido como fan del personaje, pero no. Ya te digo, el recorrido que tiene al final, el impacto que tiene al final, es muy difícil de plasmar en tan poquita página. Sí. Por lo demás, no hay nada especialmente achacable para ninguna de las historias. No, no, pero... me sigue extrañando los lápices de Dodson una vez más, pero esto me viene pasando desde la historia aquella de los Fantastic Four y los X-Men. Ajá. No, no sé qué pasa con el trazo de Terry desde entonces que me llama la atención, o de las tintas de Rachel, vaya. No, no sé por qué será, que se me, se me hace raro. Da ah, igual, yo a quien he visto muy rarito ha sido a Steve McNiven, pero bueno, Steve McNiven hace tiempo que dejó de ser aquel dibujante de una línea más o menos clara y tal. También, igual por el, la aproximación al color que han hecho él y Isanobe. Sí, sí, sí. La verdad es que creo que cuanto más le han ido cambiando de colorista y más control ha ido teniendo sobre su dibujo, menos me ha ido gustando. No digo que sea peor, no es una cuestión tampoco de meterse en eso, pero me gusta menos. A mí me gustaba el Magnivel de Civil War. ¿Cómo? Uh -huh. Pero es que pff, aquellos colores saturados, tal, claro, claro. Pues no. era lo que me gustaba. Aquí la aproximación es, es totalmente la opuesta. Es para una historia. Esa es la historia con Gaiman, mucho más, mucho más mundana. Entonces los colores que lleva son muchísimo más sencillos, muchísimo menos saturados, más planos. A mí me ha llamado mucho la atención, el, el, más el hecho de que, de que fuera McNiven, más que el hecho de cómo está contada la historia. Pero está bien, Tienes, tiene ese toque un poquito natural, un poquito hasta feísta. Es que esto es eso que te iba a decir, es que está tirando a este, a este trazo que a veces dices tú, pero, pero, pero... Pero esto, esto, esto no es McNiven, quiero decir. McNiven era un tío. Era un tío mucho más. limpio, mucho más. Y ahora, pues, le, le gusta jugar un poquito con. Con. Yo le he visto más, con más las líneas. Más creativo, tal vez. O. No sé, más juguetón. No tengo ni idea. Soto una cara nueva. No. No sé. Bueno, sin más. Que eso que tontería, sé, ¿eh? que tampoco tiene mayor importancia. Bueno, pues. Una antología de Spider-Man. Podía haber sido un anual o una antología aparte o lo que sea. Sí, pero han decidido que fuese el Amazing Fantasy número 1000. Pues vale. Pues sí. Amazing Fantasy número 1000 de varios autores para Marvel. Y nos salimos de Marvel, que como ya he dicho, no hay mucho entre las novedades esta semana. Para hablar de Fantastic Four Full Circle. ¿Circle? Circle Bueno... Estas son de esas palabras inglesas que uno siempre ha tenido dificultades. Circo. Pero es, es que el inglés es así. El inglés es así. Inconsistente en cómo se pronuncia. Básicamente. En este caso se trata de una obra de Alex Ross. Así tal cual todo. De, ello. de varios autores a solo uno. Sí. Escrito, dibujado y coloreado. Y coloreado. O sea, Alex Ross se lo guisa y Alex Ross se lo come. Y aquí tenemos pues eso, una historia autoconclusiva. De unas 60 páginas que... Eh, no esperaba mucho de ella. Si tengo que ser sincero. Se o sea, he entrado con cierto recelo. Ajá. Porque Alex Ross. Ajá. Y pues mis, mis distancias. Bueno, quizá no es exactamente el Alex Ross icónico... Que podemos tener todos en la cabeza. No y... es el Alex Ross de Kingdom Come. Y luego pues... Tiene, un, tiene una, su, su explicación de origen al principio del TVO porque pues es relativamente relevante para la historia, así que realizada muy en su estilo habitual. Y eh, no es que me disguste el estilo de Alex Ross, pero me suele fatigar normalmente. Y luego en el TVO no solo tengo una historia que gira en torno a algunas de las cosas que me gustan de los Cuatro Fantásticos, como es la zona negativa. Sino que encima se permite ser mucho más diversa, visualmente hablando, de lo que suele ser el trabajo más habitual, más conocido de Alessos. Sí, la verdad es que, bueno, pues es eso: ¿eh? 60 páginas de una historia no solamente autoconclusiva, sino que además eh, hace un poco de retrocontinuidad, hace un poco de coger algunos de los, hombre, llamar primeros números, ya creo que es el 55, ¿no? Que nombra. O una cosa así, de, 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 Fantastic Four, y decir, ¿sabes en este número de Fantastic Four esta cosa? Pues Bien. esta historia tiene relación con aquella. Y vamos a contar cosas que tengan que ver con aquello, y quizás, pues, algún desarrollo alternativo, o alguna cosa paralela, o tal, eh, teniendo en cuenta, pues, que mm, todavía son relativamente. Mm, nuevos a sus Movidas los cuatro fantásticos, porque bueno, pues no estamos hablando de algo que está metido ahí en el número 350 de. Pues es relativamente pronto. Uh -huh. Y bueno, pues eso le da también ese, ese aire un poquito clasicote de... Sí, a ver, al final sigue siendo raro, porque estás contando una historia relativamente actual de los cuatro fantásticos, pero la embebes en el pasado, por, por los antecedentes que tiene, y la dibujas. En buena parte, como el pasado, con lo cual tiene ese toque un poquito raro de, bueno, pues sí, son los 4F, y tienen a sus hijos, y, y hablan de eventos relativamente recientes, entre comillas, del universo Marvel, porque vienen al, al caso y tal, pero el TV lo has hecho como si estuviera hecho en, en el año de Carracuca, y tiene su encanto, al menos en muchos aspectos narrativos, en cuanto a cómo planteas según qué páginas, según qué explicaciones, el acting, que es muy teatral, eh, los diseños del personaje... El color, incluso. El color directamente es otra chifladura. Porque es un poco un color clásico, pero con la habilidad o la capacidad de salirse de madre cada vez que lo desea. Y operando en algunas paletas bastante arriesgadas. Aquí, porque cuando arranca el TVO, y arranca en... Versiones menos saturadas, pero encima en cian magenta y amarillo. He pensado yo, ah, vale, este es tu rollo, que lo vas a abrir como si fuera en cuatricomía y tal. Pero luego se le va la olla y hace lo que le da la gana. Sí, a ver. Eh, esto es una espada de doble filo, ¿eh? Porque también es un tanto. A ver, llamarlo inconsistente igual es un poco pasarse, pero es demasiado ecléctico, variado, sí. ecléctico. Es como. Mmm, igual deberías haber separado un poco más el bueno pues esto es cuando zona negativa esto cuando no zona negativa esto cuando pero meh, no es tan estricto no es tan exacto es un poco más bueno pues cuando la cosa lo necesita o me parece que vendría bien o que quedaría bien pues pues le meto un extra eh, para mí la pena es que no es capaz de de ser todo lo clásico que quiere ser y al mismo tiempo ser un poco más moderno. Hay ciertos detalles del desarrollo de la trama que son como muy clásicos en el sentido de, bueno, sí, aquí dos explicaciones en dos viñetas y ya está, esto está todo, todo explicado. Barbar, todo barbaridad de ciencia ficción muy loca que vamos a explicar poco y tira para Exactamente. Y es como, hombre. Bien, pero igual esperaba que ya que te habías metido voluntariamente en este berenjenal, igual ibas a articularlo un poquito mejor, a trabajarlo un poco más. Y, y otra cosa que tampoco eh, tengo muy claro es cuál es realmente el. no sé, el, el, el tema a explorar de este TV, o cuál es realmente la motivación que ha podido llevar a Alex Ross a querer contar concretamente esta historia. Creía que la energía se iba a centrar principalmente en la relación de Ben Green con el origen, de sus poderes y tal. Y hay algo de eso en el TVO y se toca aquí y allá, en varias maneras, pero ocupa un papel muy secundario, o sea, es como una trama B del TVO. Lo que yo creí que va a ser la trama, vamos, la trama, la temática principal, aunque no necesariamente guíase la trama, se convierte en, un, en una pequeña parte del subtexto importante, pero algo que acompaña para darle un ángulo más personal a la trama, que más el tema principal. Mm, aún así, le reconozco a Alex Ross esa capacidad de eh, poner en página eh, situaciones y escenas y personajes. Y transmitir hasta cierto punto esa sensación de maravilla que uno tenía de pequeño cuando veía ciertas cosas en algunos tebeos de Marvel, especialmente de los Cuatro Fantásticos, donde, uh -huh. oh Dios mío, tenías esos diseños locos de, 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 de Kirby o tenías a Byrne Knight haciendo sus, uh -huh. sus movidas y tal, y era un poco como, hostia, no sé muy bien, pero claro, cogías una grapa perdida en mitad de una tabla, no sabías ni de dónde venía ni a dónde iba, pero lo leías y había un cierto impacto, una cierta... Eh, eh, majestuosidad en, en, en lo que estaba pasando, ¿no? Porque, joder. Cosas importantes, personajes, cosas teatrales, locas, cosas, cosas locas y tal. Y bueno, pues un poco lo consigue capturar. Pues sí, sí, porque tiene un poquito de las dos, de las dos, de las dos ramas. A mí, por más cercanía y por creencia. He disfrutado más con todo lo que toca. Algunos aspectos de Bayern, ¿no? Pero. Pero sí que, tiene, sí que tiene ese rollo de decir. Mira, unos 4F clásicos hechos ahora. Y hombre, a ver, hay ahí según qué cosas que igual son demasiado clásicas en la expresividad de los personajes y tal, y que no, tal vez en una colección regular, fatigarían más, pero que como número único y tal, yo, he, como ya he dicho antes, entraba desconfiando muchísimo y luego lo he disfrutado como un marrano. Sí, está, está bastante bien, la verdad, está bastante bien. A mí me sigue dejando un poquito loco el uso del color, me, me desconcierta un poco. Sí. Como hay veces que tienes eh, esta aplicación de color, eh, como entre comillas, muy realista, con, con, con sombras, con brillos, con no sé qué. Luego tienes otros momentos que es totalmente eh, pop, otros momentos que es totalmente de, de ciencia ficción chiflada. Es como. Tienes algunos fondos en blanco y negro. Sí, es como. Pff, sí. Eh, Vamos, mm. ecléctico, es decirle poco. Me da más la sensación que va motivado, más que en todo el TV en general, va motivado secuencia a secuencia. Es como, mira, esta secuencia me inspira esto, pues las voy a realizar de esta manera. Ah, en medio hay un flashback. Pues el flashback le voy a dar el color de esta manera, ¿sabes? No es, no es un tratamiento del color, entre comillas, hasta cierto punto, ¿eh? Uniforme para todo el TV, motivado por una serie de guías, sino que es un tratamiento para cada secuencia. Adyacentes entre sí, el TVO no, no es tan chocante como podría parecer por esa descripción, pero cada secuencia tiene su propio, como su propia motivación, su propio centro. Sí, sí, probablemente podrías a... coger, qué sé yo, eh, la antorcha humana, y probablemente tengas cuatro maneras distintas a lo largo del TVO sí. de. Eh, no sé si de representar en el dibujo, pero al menos sí de colorearlo. Sí, no, y los flashbacks tampoco son todos iguales, porque uno lo llevas a verdes, el otro lo llevas a rosas y azules. Es, es bastante llamativo es como aún has así, que mientras, ese así, flashback necesitaba eso y el otro necesitaba lo otro aún no. así aunque pueda chocar un poco mientras lo lees no molesta nunca no es una cosa que digas ay que no simplemente es a veces decir joder qué cosa más loca no sin más no, y como decía porque luego las secuencias son son lógicas internamente entre sí igual la atadura es más dispersa y hay transiciones algunas más bruscas que otras pero luego, cuando estás dentro de una escena, ya entras. Si la escena te dice que va a haber violetas y verdes, tranquilo que los lleva a cabo toda la secuencia. Puede que no los veas de esa manera en el resto del TV, pero sí en esa secuencia. Entonces, bueno, hace que las transiciones sean bruscas, pero sigue funcionando y lo hace interesante. Sí, sí, no, está bien, está bien, la verdad. Fantastic Four, Full Circle. A ver. O como sea. O como sea, como se dice. Esto? A mí no me mires. Circle. Circle debería circle. ser lo suyo. Circle. Sí. ¿Por qué no? Sí, Fantastic Four, Full Circle. Podéis reíros de mí un poco en los comentarios si queréis también, diciendo, joder, madre mía, con claro. la cantidad de palabras y títulos que has dicho a lo largo de los años, vas y te. Te obsesionas. Te obsesionas con esto. Eh, yo qué sé. Eh, Fantastic Four, Full Circle de Alex Ross para Marvel y como no hay dos sin tres. Eso suelen decir. Vamos ahora con Thunderbolts, número uno de 5, escrito por Jim Zub, dibujado por uh, Son... Isaacs. Isaacs y con Java Tartaglia coloreando para Marvel. Pues sí, los Thunderbolts han vuelto. Pero, ¿qué Thunderbolts? Esa es la duda de siempre. Pero son los malos, son unos buenos, son... Vamos a ver, después de que en Daredevil pasasen cosas, que a estas alturas ese arco estará publicado entero aquí en España, supongo, pero por si acaso... Tampoco vamos a entrar en ello. Porque... Eso tenía que ver con el reinado del diablo, ¿no? Sí, sí. Llevamos dos números, o tal vez tres de Daredevil Posteso en América. Aquí no sé si van a terminar, igual igual no, igual sí, le, o le falta poco. En cualquier caso, estos Thunderbolts vienen después de. Y vienen para actuar específicamente en Nueva York por la situación que se ha dado. Tampoco es especialmente importante a la hora de evaluar el TVO. Que si es parte vital de la trama pero no afecta a su calidad. Por si no, la situación simplemente propicia que haya unos Thunderbolts reclutados de una manera concreta para, algo, para esa tarea específica de proteger Nueva York y hace que la situación sea extravagante y llamativa. Sí, a ver, mm, es un tebeo de superhéroes cumplidor. Mm. Y tampoco diría que llega mucho más allá, a pesar de que tiene algunos elementos o algunos personajes interesantes y desde luego potencial, como casi todas las colecciones cuando empiezan, para ir por algunos derroteros todavía más interesantes. Pero el primer número así de base, pues tampoco me ha impresionado. Es el clásico número superheroico, primer número bien hecho. De decir, sí, este TV está bien hecho, solo que a diferencia de lo que teníamos hace algunas semanas con el TV nuevo de Safan, del cual ya hablaremos luego los Restibles de número 2, al ser una colección de grupo, en unas circunstancias de continuidad específicas, no queda igual de resultado, porque divides muchísimo más la atención. En aquel TV, que está fantástico, ya hablamos de él en su momento, te centras en tu protagonista. Y con ella la acompañas a través de todas las situaciones. Aquí tienes a quien monta el grupo, tienes a quien lo lidera, tienes a sus miembros, tienes las circunstancias. Tienes una pelea porque claro que tienes una pelea. Eh, ¿Para qué estamos aquí si no? Si no es para hacer el héroe. Entonces es complicado, quiero decir, incluso con 32 páginas el TVO acaba sabiendo, a ver, no a poco, pero no te luce igual que otros TVs que estuvieran hechos con la misma habilidad. Por decirlo de alguna manera. Sí, quizás sí. Eh, lo demás, pues en general bastante bien, pero vaya, pero cumplidor. Es decir, para mí no deja de ser uno de esos tebeos donde de vez en cuando mirar algunas viñetas, pues me hace torcer un poquito el gesto. Donde de vez en cuando alguna algún lenguaje corporal, alguna postura, alguna algún rostro, pues me hacen torcer un poquito el gesto porque eh, no están todo lo en su sitio que podrían estar. Después hay otras cosas que hace, que hace bien, ¿eh? en, cuanto a, en cuanto a acting y en cuanto a cómo eh, define algunas situaciones y reacciones de los personajes y tal. Pero también hay algunas páginas que digo, joder, macho, esto igual, esto tú mismo dijiste, igual aquí esta cabeza podría haberla cambiado, pero que no me da la vida para todo. Tiene una relación un poco rara con los momentos más humorísticos entonces hay algunos que le terminan de quedar bien y otros que igual no tanto por la expresión, por el planteamiento en página, a veces las, las propias distancias de plano desdibujas bastante cuando alejas, con lo cual pues no. No creo que sea ningún secreto decir que me sale ojo de halcón en este no. TVO. Porque quiero decir, está en portada. Sí. Eh, y está, bueno. está el equipo entero en portada. Y, sí, y bueno, pues tiene alguna mm, 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 viñeta un poco que pues el pobre parece venir de resaca o algo. Es como. Fua. Fua, ha sido un día duro, ¿eh, Clint? Es complicado, porque estamos hablando de un TVO mayormente. mayormente actual, pero que le gusta dejarse caer por según qué derroteros. Un poquito clásicos de cómo presentas al equipo, poses superheroicas, en las escenas de acción también te gusta que tengas ese sabor superheróico, no, a, no que aluda a una década, época o creador concreto, sino que tenga efecto superheróico. Ese flavor, hasta la rotulación es muy, muy clásica ese respecto. Entonces. acabas con un te que puede parecer. pues al final demasiado. superficial en algunos casos. Y mira que la historia intenta establecer limitaciones interesantes y eh, los componentes que forman el equipo entre caras conocidas, caras menos conocidas y caras totalmente nuevas, intenta crear dinámicas interesantes, pero lo dicho es que no le da. No hay, no hay páginas suficientes. No, yo creo que a casi nadie le daría en 30 páginas para hacer todo lo que quiere hacer este TVO eh, bien todo. O sea... ya, la duda es si igual hubiera habido que hacer menos. Ya. Yeah. Y no presentar al equipo entero, dejar la secuenciación para el segundo número. O meterlos ya en harina y ya te daremos las explicaciones de cómo se ha creado esto. No lo sé, no lo sé. Es que... A ver, al final intentas conjugar una estructura muy clásica. Te vas presentando a los personajes, a muchos de los personajes del equipo en plena escena de acción, e intercalas las explicaciones de cómo formaste el equipo horas antes. Y las vas intercalando, cortándose un poquito la acción y haciéndolo un poquito más interesante con los, las apreciaciones personales de los que montan el equipo. Pero claro, es requiere muchas páginas hacer todo eso. ¿Inconvenientes de este tipo de teveos? Pues que o por lo que sea te ves inmediatamente atraído por la propuesta o lo más natural es que hasta aquí muy buenas porque realmente tampoco parece poner encima de la mesa ninguna cosa especialmente característica, especialmente propia, un... no. Vives de qué personajes están involucrados y de la situación. Y a mí ambas cosas me atraen, esa es una de las ventajas que tiene. Muchos de los personajes involucrados, que conozco, no todos, porque algunos que me dan muy igual, pero algunos de los que conozco me caen muy simpáticos y tengo ganas de ver más, aunque no estén en la mejor de las situaciones en lo que a mi interés respecta o con la mejor de las caracterizaciones en lo que a mí respecta, son personas que me gustan y que pues quiero ver a ver por dónde van los tiros en este run que igual lo dejo en el segundo número, entiéndeme, pero a priori a priori me pueden me pueden pillar más fácil porque mira, sale el halcón y está América chávez entonces a mí me pueden pillar por ahí. Luego está la propia naturaleza de, de quién monta el equipo y por qué. Lo cual también me resulta cómico. Me da ese aire de, de sitcom, ¿sabes? Como en, una, en estas clásicas películas o incluso a veces series policiales que te, 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 se pone a gritarte el teniente de policía, el capitán de policía, que has hecho grandes daños a la ciudad, haciendo una persecución, etcétera, ese tipo de situación. Pues por los personas que están involucrados puede resultar gracioso. Paso. Paso. Es muy o sea, básico. No tengo, no, pero... tengo, no tengo paciencia para una colección de grupo si no me engancha casi casi instantáneamente. Ya te digo, en mi y... caso tengo esos puntos débiles. Y, y Y es ese rollo: es como, pues si eres una colección muy divertida, pues me quedaré porque eres muy divertida, aunque los personajes no me interesen. Eh, si no eres muy divertida, pero la acción está especialmente bien, pues igual me quedo por la acción. Eh, si la acción no está muy bien, pero los personajes me interesan, porque me interesan los personajes, pues igual me quedo por los personajes. Pero es que en este caso es... me, has, me has dado como la clase media del superheroísmo y pues no me interesa ninguno de sus aspectos lo suficiente. Es el tema más correcto de la semana. Entonces, salvo que tenga algo especial por los. Querencias particulares de cada uno es solo un te correcto. Sí, porque por lo demás el concepto pues, sigue siendo un grupo de superhéroes en Nueva York, que tampoco es que digas, buf, buf, me cago, superhéroes en Nueva York. Sí, tiene un... sus matices. Pero, Bien, pero Yo ya te digo, ¿eh? si no te pilla de cerca por lo que sea, es como no, es que me encanta con lo del trabajo de, de Son Isaacs o confío en que Jin Zub lo que sea o joda con aquello, por lo que sea. Es un te regular. Que si llevas muchas lecturas a la semana o lo que sea, pues es bastante normal que pase por debajo del radar. Por otro lado, ahora que me fijo bien, pues sigue siendo una miniserie de cinco números. Quiero decir que tampoco está hecho esto aquí para eternizarse. Tienes tus cinco numeritos y, como solemos decir, y si funciona, pues ya haremos más. Supongo que sí. Ya veremos. A mí me he hecho gracia y, un segundo me... y en un segundo me voy a meter. Bueno, pues Thunderbolts eh, número 1 de 5, escrito por Jim Zub, dibujado por Sean Isaacs, Isaacs y Jabba Tartaglia coloreando para Marvel. Y ahora ya sí que dejamos a Marvel a un lado para hablar de la última de las novedades. Se trata de Shock Shop número 1, escrito por kalen Van, dibujado... Aquí en realidad hay dos dibujantes que dibujan y colorean porque en realidad son dos historias, eh, sí. ahora lo explicaremos: sí. uno es eh, Danny Lackert, y la otra es Leida Lace, y es un T.V. de Dark Horse, pues sí, es un TV de Dark Horse con el bueno de Calemán al guión, y es un TV, una vez más, de terror. Es un TV en el cual plantea una especie de marco relativamente retro para su historia no se marcan historias de la cripta pero casi bueno se busca el sucedáneo que puede utilizar y a partir de ahí pues tiene dos historias de, de terror yo al principio era relativamente optimista porque bueno es el rollo que hace Calenban, se le da bien bueno pinchamos en hueso más a menudo que no con Calenban, pero oye yo qué sé y Danny Luke mola y luego me llevaba mi primera decepción. Y luego he leído la segunda historia y me llevaba mi segunda decepción. Y... Uf. Bueno, a ver. No, no sé a ti qué te habrá parecido, pero ya explicaré los motivos luego. A ver, por partes. Uno, Kallenbach. Este tío es inasequible al desaliento. <laughs> Otra colección de terror. Quiero decir, este hombre tiene un amor por el género que le sale por los poros. Y si, y si le diese un premio, le, diría, le daría el premio El Torres. Ah, amor por un género. Es como, porque es como, chico, llevas sacando veos de terror más bien reguleros años, pero estás ahí con deno, denonado esfuerzo, de sacar y sacar. Tiene de todo al final, pero. Eh, en cualquier caso, en cuanto a las historias, pues, hombre, a ver, ya de entrada es una dura venta. Es decir, no, la mitad del TV va a ser una historia, la otra mitad va a ser otra, y no son autoconclusivas. Es decir, el mes que viene volvemos para leer la continuación de las dos. Con lo cual tienes el doble de posibilidades de que alguna de las historias no te guste y aquí te has quedado. Es como, no voy a seguir comprando esto porque esta historia no me interesa nada. Ya es una venta difícil. Eh, respecto a las historias, hombre, al menos son lo suficientemente diferentes como para que intentar agarrar uh -huh. al lector por algún lado. Pero lo cierto es que, a ver, a mí la primera me ha gustado, pero tengo un problema con la primera historia. Y es que el ángulo sobrenatural es lo que menos me importa. Sí. Sí, no es, no es una sorpresa, pero sí. Quiero decir, quiero el drama humano que me está presentando el TV en sus primeras páginas sí. Quiero este, este follón de, de relaciones que pues se deterioran y no sabemos cómo arreglarlas y tal y incluso tienes el grupo de amigos que es, que es decir tienes un elemento aquí para el drama fantástico sí. y has decidido que le vas a meter un elemento sobrenatural no especialmente original de monstruo Bueno pero tiene, tiene un ángulo visual interesante. Sí sí si no digo yo que no. A ver, es raro, porque yo empezaba a leer la, el asunto de la historia de Marco, me daba, o sea, absolutamente igual, pero pensaba, ah, vale, es que estos son antologías, son de carácter antológico o algo, o tal vez no, no sé. Con esta historia Marco supongo que sí, veamos qué pasa. Y pues estaba leyendo la primera historia y oye, tan contento, buen trabajo, buenas interacciones, drama humano, como decías, el trabajo de te está muy bien, todo contento, termina el asunto y continuará. Y digo yo, bueno, a ver, vale, no es una antología, pensaba yo para mí, pero qué corto se me ha hecho, ah, vale, es que son 12 páginas. Y digo, bueno, bueno, continuará en el número 2, no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto del TVO. Y el resto del TVO es una historia peor a todos los niveles. Yo la he encontrado mucho más montonera. Tanto la trama, el acting, el color es poco inspirado, sin más. No es que sea muy mala. Es una historia del montón. Y he pensado, bueno, la clásica. En este caso de. Sobre el tropo de Casa Encantada. Sí. ¿Qué hacer con la Casa Encantada y tal vez darle un giro? Porque igual no es tan malo tener una Casa Encantada, o tal vez sí. Quién sabe. Chan chan chan. Pero. Bueno, ya tuvimos como era el veo de la pintora que estaba en casa y no recuerdo el. De one you no sé qué in the dark no me acuerdo. The one you love in the dark. Algo no así, seguramente no. no. No no así no se llamaba. Ay, bueno aquella sí. El asunto está en que pues es una historia muy del montón, una historia correcta yo pensaba bueno no pasa nada, tienes una historia principal que vas desarrollando número a número y luego tienes una historia autoconclusiva que sirve de historia de apoyo y así pues. No matas al dibujante, la historia principal, pensaba yo para mí. Y llega el final de esta historia de secundaria y no acaba. No, continuará. Entonces, ya no tengo una historia principal que me gusta, que va a ir acompañada de historias individuales, las cuales, pues unas me gustarán más, otras menos, y pues bregaré con ello. No, no. Tengo medio te veo cada te veo. Porque el otro medio no lo quiero. Es decir, tengo un Marvel Chewing One como un castillo que o te gustan las dos cosas o estás fuera y pues como decía es una venta muy dura muy difícil eh, y después pues en tiempos en los que estamos leyendo mes a mes una cosa tan sólida y constante como de Silver Coin con por, sus por historias ejemplo. autoconclusivas de terror y tal eh, pues digamos que siempre te deja las vergüenzas un poquito más al aire la comparación sí no no porque necesariamente tengas que ser como es aquel te veo sino porque bueno pues estás acostumbrado a un cierto tipo de historias dentro de un género que ha sido muy sólido en todos sus números durante muchos números sí. y cuando te encuentras otras historias pues, pues dices jo, es que y que si no es antológico el asunto tenemos estamos leyendo también hay hate displays sí, sí. En, pero, otro, en otro tono distinto en sí, pero bueno por supuesto pero me refiero a que no va a ser por falta de historias de terror, al menos que vengan así de golpe a la mente, con lo cual, pues cuando solo medio te veo nos convence. Y además que es que acá en Ban ya lo estábamos leyendo también, en eh, Harrow County. Estábamos, sea, es la palabra exacta, y ya hablaremos de eso en los irresistibles, cuando le llegue, pero sí, sí, es un poco esa sensación de... Es que solo me has dado un medio te veo que me guste, y, y no de la manera en la cual, en plan, va pues empieza flojo y luego... El resto del TV me mola, ¿no? En plan, es que sé que el resto de números van a ser iguales. Medio TV por la historia, etcétera, que tiene, como la cuenta, me, me interesa, y el otro medio no. Y sí. va a seguir siendo así por el futuro. Ahora, me encantaría, me encantaría saber cuáles son las razones detrás de esta decisión. Es decir, pues... si, es una, si es una cuestión de intentar abarcar más, si es una cuestión de dar más tiempo a tus artistas para que trabajen más relajados, si es una cuestión de que realmente crees que es una propuesta que puede atraer a más gente. En principio asumo que el carácter que tiene, aunque la historia Marco no lo establezca de esa manera, porque esta Shock Shop, esta tienda del horror y tal, lo que establece es una tienda variada, que lo mismo tiene TVs que vinilos, me refiero a que la historia Marco no lo soporta. Ambas historias sí que vienen apoyadas por una estética, no exactamente de póster de película, pero en buena parte sí. Con lo cual da esa sensación de programa doble, de cine ya. de terror. Y... Ya, pero programa doble con historias autoconclusivas, con una antología, bueno, pero um, programa doble cuando todas las semanas vas a ver la misma película. Es complicado, porque es un programa doble de, de, de series. De series, sí. Y claro. es una sensación un poquito rara Y lo he dicho, ¿eh? una de ellas me gusta, la otra no Si en el futuro Se venden como volúmenes independientes Pues oye, quién sabe mm, mm, Sí, podría ser A ver, sería una decisión bastante extraña Pero cosas más raras Sí, porque entonces vista. la pregunta es ¿Por qué no has hecho dos telos distintos bimensuales? Exacto ¿Bimensuales es una vez cada dos meses o es dos veces al mes? Bimensuales dos veces al mes Creo que decir bimestral Bimestral, vale ¿Por qué no has he hecho dos temas trimestrales distintos? Sería la, la pregunta, pero bueno, en fin. Yeah. Eh, lo dicho, no, con medio TVO no nos basta. No, no nos basta. Pues eh, Shock Shop número uno, escrito por Calen Van, dibujadas y coloreadas las historias por Danny Lackert y Leila Leis, respectivamente, para Dark Horse. Con esto finalizamos lo que vendría a ser el comentario de las novedades, de los números uno, y nos metemos ya enseguida con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan los irresistibles de la semana. vamos a ponernos ya con los irresistibles que vienen capitaneados ja, 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 por el Capitán América, Captain America, Sentinel of Liberty número 4. que se marca uno de estos números que demuestra o, o, o muestra al menos lo que nos gusta de la colección creo yo porque no sé qué es lo que te habrá parecido a ti pero me parece que sí efectivamente está sintiendo este número, está sintiendo con la este cabeza, número ¿eh? sí este número sí este número sí y mira que eh, y además es que hace una cosa fantástica y maravillosa, porque el te veo me estaba gustando mucho en plan, te veo, este te este, este veo este pilota. Igual se os ve un poco las costuras, igual un poco como como demasiado, joder, es como no tengo que darle a esto porque porque este es en la, en lo que quiero para este número, igual Igual parece un poco demasiado, igual como estáis forzando maquinaria, pero no, porque está dentro de la historia, tiene un sentido dentro de la propia eh, historia, lo cual lo hace todavía mejor. Es como no solamente me has dado un buen tebeo pues de las 20 páginas 14, que, que ya me estaba molando un montón, sino que además había una razón dentro de la propia historia para ello. Y lo aprovechas. Ese, ese trabajo que estás haciendo. de. de, de caracterizar al personaje, de hacerlo. Eh, de interconectarlo con el mundo y las personas y la gente que le rodea. y esas movidas que tiene y tal. lo aprovechas. Eso y que una de las dudas principales sobre el. te veo. que eran según qué cosas del. del número. del número tres. es como. mira, pues estas dudas de qué está haciendo el soldado de invierno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto va a seguir mucho tiempo dividido en dos historias paralelas o... Porque cansancio y tal? Lo, lo, lo descarta, en, lo descarta en, en cuatro páginas. Sí. Quiero decir, lo, lo descarta, lo, lo ata, lo enhebra dentro de la historia en cuatro páginas. Y ya está. Y ya está. Quiero decir, no son la, exactamente las primeras cuatro, porque un pequeño prólogo, pero acto seguido a catacroc Y luego, en el momento en el que Steve Rogers se va por ahí a hacer de Steve Rogers y a interactuar con la gente y a hablarles de América y a preguntarles por América, pues es cuando tienes el TVO fantástico. Sigue siendo un TV superheroico, sigue teniendo su secuencia de acción, pero A, está brillantemente ejecutada y B, tiene todo el sentido del mundo. Sí, todavía sigo sin tener muy claro los malos de esto, un poco de qué cuerda van y por qué y tal, pero no me importa. Porque tengo al Capitán América que no solamente hace de superhéroe, sino que se preocupa de por qué hace de superhéroe mm. y qué es realmente, quiero decir, qué es lo que representa. Es como soy el Capitán América, pero ¿qué es América? Sí, es posiblemente desde... Hostia, se me ha olvidado el nombre de la serie sí, de ciencia ficción por la cual le cogimos cariño a estos escritores. Eh, Joy Ray. Reid. Joy Reid. Desde Joy Reid lo mejor que hemos visto escrito de Jackson, Nancy y Colin Kelly y el trabajo mm. visual de Carmen Carnero es espectacular. Es la pera, es la pera. Yo hay, hay, hay momentos en los que me descubro leyendo este TV y pensando Joder, cuando se vaya Carmen Carnero, nos vamos a ir a la mierda. Porque van a ser eh, unos zapatos muy grandes que llenar. Veremos rama. una cuestión de ritmos también, de a ver a qué velocidad se mueve la colección. Ya veremos, ya veremos. Espero, espero que no haya mucha ausencia. No, si y, y, también, y también está bien que este número 4 haya sido bueno, porque. A ver, es ya un número 4. es decir, si se, si si a la altura del número 4 todavía tienes un poco de dudas, si flaqueas un poco y tal, es posible que igual llegues al final del arco, pues por no dejarlo a medias y le des carpetazo. Sí, porque te pilla con la colección entre comillas relativamente madura. No es un número uno y dos, que igual todavía tienes deberes que hacer. No, no es un número 4 ya. Sí, sí, la colección que, es la que es. Eso ya. es, hay que empezar ya a dar señas, señales claras de que sabes lo que estás haciendo y sabes qué tono quieres exactamente. Muy, y eso lo consigo. Muy chulo. Captain America Sentinel of Liberty número 4. Muy bien. Más cosas que hemos tenido. Dark Crisis on Infinite Earths número 4 también. Donde pues las cosas se lían y también veo que no le he puesto el de 7 en la lista. Ah, D7. Se me ha olvidado. Eh, pues es el evento siendo el evento, sí, sí. quiero decir, ¿y cómo es un evento en un número 4 de 7? Pues un evento en un número 4 de 7 es así, es el número en el que más o menos te reagrupas y pasa algo gordo, uh -huh. para que en el 5 de 7 y en el 6 de 7 haya, haya peleas, y en el 7 lo termines a lo grande, no lo sé, es curioso, está siendo divertido a base ¿Sí? de... Tener a otros, lo, lo digo cada vez que hablamos de esta colección, tener a otros personajes de protagonistas que no sean los de siempre. No, yo lo estoy leyendo más a justo de lo que creía. ¿eh? Es como, oh, ¡funciona! Quiero decir, como maldito te veo de superhéroes, de, de gran amenaza y tal cual, es como, ¡funcionas muy bien! Es decir, reconozco porque, a ver, soy el lector que soy, y tengo la, el, el enganche eh, mental que tengo con el universo de DC, que es más bien escaso, que es uh -huh. decir, tengo una distancia emocional. ...gigantesca... ...con el veo, es como... ...bueno, que, pues, como si se cargan a alguien... ...quiero decir, tampoco es que me importe... ...demasiado... ...y la mitad de los fulanos que salen ahí de fondo... ...no sé ni quiénes sois... Eh, sí. ...pero me resulta muy agradecido... ...de leer y, y, y está bien escrito... ...y es eh, emocionante... ...cuando tiene que serlo... ...y funciona muy bien, la verdad... ...es otra vez... ...el mismo evento de siempre que esto es aplicable a las dos horas grandes, ¿Eh? no no es por, no es porque sea no es porque sea DC, porque porque en Marvel estamos teniendo también nuestras cosas. De hecho, creo que Marvel es mucho más culpable de tener el evento de siempre, lleva años teniendo el mismo evento. No es Civil War, pero Exacto. Bueno, a ver, que decir, tened en cuenta cómo termina, cómo term... cuál es la última splash de este número, yo no diría que esto sea muy distinto de Urqui. No, no, no. <laughs> No, a ver, muy distinto, pues no. Pero como digo, como mi enganche emocional y como lector con el universo DC es mucho más tenue, eh, hay muchas cosas del de, eh, universo DC que ha sido explotado en eventos y en historias que, hasta la... Que para mí son relativamente nuevas. Está más fresco, está, te van a resultar menos sobadas. Eso es, entonces, bueno, lo leo a gusto. A ver, yo, yo, yo lo estoy disfrutando un montón, es un, es un evento... Muy ligero, muy divertido y muy, muy ameno de leer. Está muy bien dibujado, es como muy superheroico. ¿eh? Pero pero hasta, pero hasta ahí. Es como es, está muy bien y ya está. Es como, ¿te gustan los eventos de superhéroes? Sí, pues joder, este que está guay. Correcto, joder, pues ¿qué más puedes pedir? Con la cantidad de mierdas que hemos leído como eventos. Uf. Madre mía. No, nadie quiere otro hecho Fultrón, desde luego. Sí, ni otro montón de cosas. Ni Axis. ¡Uh, eh, Axis! <laughs> O sea, va de atrás, tatanás. O sea, ¿qué no, me estás ni contando? Infinite Self. Infinite Self. Al menos lo dibujaba Imon, ni, or, ni Original Sin. Original Sin fue peor. Sin fue uf. Es que tuvimos una época en la que nos comíamos todos, chicos. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Éramos jóvenes y tan estúpidos como ahora. Eh, vale, Dark Crisis on Infinite Earths número 4. ¿Qué más hemos tenido? A ver, tenemos una lista en algún lado, ¿no? Sí, ahí. Sí. Dark Knights of Steel número 1. Tales from the Three Kingdoms. Sí, es un número uno, pero está aquí en los irristiles porque es parte de todo este asunto de Dark Knights of Steel. Serie de la cual en algún momento tendremos más números. Eso espero. Pero por ahora lo que tenemos es un spin-off, con unas poquitas. Bueno, un spin-off. Un número unitario con unas poquitas historias sueltas que tocan distintos palos. Un un día, una noche de Halloween, una pequeña aventura, otra aventura con, los con algunos de los protagonistas cuando eran pequeños, cuando eran más jóvenes, y oye, pues están, están chulas. Sí, están bien, están bien. Hombre, eh, la verdad es que a estas alturas, este, el guionista Tom, Tom Taylor. Taylor, Tom Taylor, pues, pues, pues sabe lo que hace. Y bueno, pues... En alguna de las historias tenemos a algún dibujante muy querido como. Oh, sí, tenemos a Kaspar Winger en la primera. Correcto, que es como, pues bien. Quiero decir, Kaspar Winger haciendo aquí un poco de, de, de fantasía superheroica. Dame más. Sí. Tenemos a Son Isaacs otra vez. En la segunda historia. Sí. Y está muy bien también. Sí. Es mucho más sencilla, tal vez. Es lo que suelten a veces en estos tres las historias secundarias, entre comillas. Pero. Pero está chula. Sí, no, y además no solamente sirven como historias, digamos, unitarias, más o menos en el pasado, de tal, sino que rellenan algunos huecos interesantes de lo que estás leyendo. Algunas preguntas muy básicas, pero que te puedes hacer. De, ¿Y el Bruce Wayne de este universo, cómo? Pues cosas. Ten y... Tenemos una con Bain de C.S. Pacati y Michel Bandini que es bastante más floja. Bueno, También es te lo digo. Bastante más floja. No es tanto que sea bastante más floja, como que va hacia un final inevitable. Mucha página para poca para poca chicha. Vale. Bueno. Pero bueno, es la tercera de tres historias, tampoco quiero decir. Pero bien, vaya. De todas formas lo que decías, a ver si salen ya pues, los mm. números de verdad. <laughs> Básicamente. Dark Knights of Steel, número uno, Tales from the Three Kingdoms. Y también hemos tenido el número seis de Ghost Rider. Final del arco. Ghost Rider. Más o menos, final de Ghost Rider. Ghost Rider. Na, na, na. Final de. Final de algo. Final de arco. Final, final de, de et etapa. De... Oye, Final de. Punto importante de transición, porque no es como si fuera. luego un subtítulo que tuviera no sé qué, parte 6 de 6. O no, no, a ver. Pero sí que marca un claro antes y después en la colección. Hombre, a ver, da carpetazo a un asunto que venía coleando desde el principio mismo de la colección. Mm. Eh, y le da carpetazo de manera horrible, como lo hace todo esta colección. Sí. Y desagradable visualmente. Sí, pero bien, bien, esta colección funciona. Quiero decir, es pues otro ejemplo de, pues, tengo mi tono, tengo mi manera de contar las cosas, eh, tengo mi ritmo también, y adelante con ello. Hace... Es decir, si, ha hecho, si, si hizo funcionar hasta la cosa aquella de un montón de superhéroes y supervillanos en motos. El número anterior, sí. Y lo hizo funcionar, pues. Me, confianza. Me, me, me sorprende mucho que en, esta, en este número tengamos el invitado que tenemos, derivado de precisamente el número anterior, y su carrera de motos a ninguna parte, por decirlo de alguna manera, y que, y que siga manteniendo la esencia de la colección. O sea, es decir, es como si hubiera buscado, sobre todo con el número anterior, más que con este, quiero decir, complicarse la vida cuando no le hacía falta y, pese a todo, mostrar una confianza terrible y solucionarlo. Es muy raro. Sí, hombre, a ver, creo recordar que esta colección era Benjamin Percy, el eh, guionista. Creo recordar que sí. Eh, sí. Que es el mismo que está dibujando X-Force, o sea, escribiendo X-Force, donde pues ya tiene también a algún personaje que sale aquí. Es decir, le tiene cogida un poco la medida también. Sí. Y Supongo que de vez en cuando, eh, pues le apetece pasearse un poco. Es decir, bueno, a ver, no soy, no soy Bendis, eh, no soy eh, eh, Donny Cates, no, no, no me van a dejar igual hacer ciertas cosas. Pero oye, algún guiñito es que yo también sí. puedo meter y algún personaje. Peter, que Peter David. Peter David. En su momento. Ese tipo de cosas. Pero bien, Ghost Rider, media docenita de números muy disfrutables bueno, todos. Ellos. El propio Kieron Killian. El propio Kieran o a Kieron Gillen últimamente, que decir, pues si le pagan por página, que pues me imagino que le pagan por página, tiene que estar haciendo horas extras Hasta en las lo tenemos hasta en la sopa, sí, porque a ver, hay algún taller del cual no hemos estado hablando mucho del evento que también lo organiza él y él sigue a tope. Es decir, el tío aguanta aguanta el, decir, aguanta esta, el ahora mismo está eh, escribiendo el evento. Inmortal X-Men. E la cosa esta de Death to the X Mutants. ¿eh? Death to the Mutants, ¿The que Mutants? es un creo que son tres o cuatro números. El número suelto de Star Fox también lo organiza él. Y... y bueno, Eternos, porque ahora mismo no tienen colección. ¿no? Exacto. Pero, pero si no, también es como, madre mía. O sea, deja algo para el resto. ¿sí? Eh, eso solo en Marvel. Quiero sí, decir, sí. pero bueno. luego sus movidas. Eh, que ya llegaremos. Pero todavía no. De momento, otras movidas. Movidas Marvel. Immortal X-Men número 6. Immortal X-Men número 6, donde sigue manteniendo el, el, el ángulo, el enganche de que todos los números tengan el punto de vista de alguien concreto, pero entre que es generoso cediendo el sitio y que el propio evento también te requiere ciertas cosas, no lo no, no se decide a no mantenerlo de manera estricta todo el número. A ver, no es que lo hicieran los números anteriores tampoco, pero poco a poco va siendo más flexible con eso, cada vez incorpora más. Sobre todo los personajes que ya han tenido un número para ellos, por decirlo de manera, es como bien, ya los conoces o conoces mi manera de verlos, ahora van a seguir teniendo presencia cada que, que incorpore a alguien nuevo a ese elenco, por decirlo de alguna manera. Y pues hombre, evidentemente es un número que depende muchísimo del evento, pero yo me lo estoy pasando en grande. Sí, no, la verdad es que está consiguiendo tejer su propia tela de araña de lo mutante y le está funcionando muy bien, porque además... Sí, que son ese tipo de TVOs que, pues, si no lo lees, tampoco es que vayas a dejar de entender lo que está pasando, pero si lo lees, pues forma parte de ese entramado que, pues, le da un poquito más de consistencia, de gracia, de complejidad, de. Bueno, y que aquí, al fin y al cabo, esto es su propia colección. Va muy de la mano del evento, porque el evento comenzó al poco de comenzar la colección. Y porque lo escribe él también. Sí, sí. Pero. Pero bueno, es su propia entidad, no es un tallín literal. Bueno, literalmente sí, porque lo indica, pero no es solo un tallín. Mm. Bien, Immortal X-Men número 6. También hemos llegado ya al número 15, ¿quién lo diría? The Moon Knight. Mm. Y, y me encanta esta colección. Oye, qué cosa más interesante hace en este número también, ¿eh? A ver, eh, es uno de esos números que dices. Hombre, a ver, tampoco te has devanado los sesos. Es como, pues coño, has cogido lo que pues básicamente parecía que ibas a hacer en el número anterior, que ya apuntabas que ibas a hacer, y lo has hecho. Sí, Pero resto... oiga, qué difícil suele ser hacerlo bien. El resto de facetas del personaje, oye, ¿qué? ¿cómo lo planteas? Una vez que hay ciertos aspectos del personaje centrales que hasta ahora no se habían tocado y se tocan, ¿qué opinan de ello Los, el plantel de secundarios? ¿Cuál es su perspectiva y tal? Y ya está, ese es el te veo y cumple como un campeón me parece una maravilla quiero decir además que el equipo haya estado consistentemente en la colección de, no sé si los quince números como tal igual hubo algún filín aquí y allá pero consistente durante la amplia mayoría de los números hace que sea una colección de una solidez increíble hasta ahora sí sí quiero decir a veces a veces hasta me olvido de que me incomoda un poco el dibujo de lo buena que es <laughs> sus brillos y sus cosas y tal pero bueno eh, 15 números ya de Moon Knight, muy bien. Eh, hablando de las otras cosas, Kieron Gillen. Pues hemos llegado a Once and Future, número 29 de 30. Número 29, si la primera vez es que le pongo el T. Más que nada porque pues, el siguiente es el último. Anteúltimo número. Me he acordado con el tu y concluyo del final. El Juego de Tronos era el noveno capítulo, siempre el que ponían las movidas gordas. No, pero si esto ha sido no parar desde el número... ¿Seis? Sí, si no creo que pueda permitirse un número para resolverlo todo. Es como, necesito, necesito, o sea, dame, dame espacio. Sí, no, esto es, esto es, vamos, never stop, never stopping. Así decir, esta colección es el no parar todo el rato muy fuerte, en todo momento, con su estética hiper exagerada, con sus golpes de guión hiper locos. Quiero decir, esta, lo, esta colección lo tiene todo. Pero todo, todo lo que quieras. Y, el que incorpore según qué diseños y según qué nociones hipernoventeras me hace mucha gracia. Porque es un tebeo sucio y extremo y exagerado. Y aún así lo sabe atar muy, muy, muy bien. Me, me fascina. Y bueno, el color es una chifladura. Madre Madre mía, la que está liando aquí el colega, la que están liando aquí el colega, porque Dan Mora también, madre del amor hermoso, es que cada le... número que ha ido pasando, le ha ido diciendo, bueno, no hace falta que le diga quiero, quieren. Más ido, loco, más loco, más, más loco, más, más suelto, suelto, más desatado. Fua. Es un puñetero espectáculo de colección el color de tan Ramón Vilain, Es una chifladura, es uno de los mejores trabajos que ha hecho nunca. A mí me encanta. Madre mía. Es muy exagerado todo el teoría, toda la colección, pero. Pues nada, Once and Futures número 29 de 30. Y también hemos tenido el número 6 de She-Hulk. Que es otro de esos números de no creo que no implica literalmente fin de arco, pero sí que marca otro bueno, antes y después. Sí, es un punto de inflexión, es un... Quiero decir, de hecho creo que voy a lamentar... A ver, también hay que darles un voto de confianza, ¿eh? pero creo que voy a lamentar cuando la absurda trama ridícula del protagonista del coprotagonista, uh -huh. venga a morderle el culo, que es como si es que ya estoy leyendo la colección que quiero leer. Sí, sí. Pero bueno. Que decir, ya estoy ya estoy ya estoy muy a tope con las observaciones de uno de los personajes secundarios, es como que decir, no no me importa que esto parezca una novela romántica un poco de nicho. Es como ¿Qué? Pero es divertida, está me, bien, me, tiene corazón. Me vale, es como, es, es, el, es el feeling que me gusta de esta colección. Joder, no todo tiene que ser una ensalada de torta superheroica, anodina. Me, me sigue pareciendo muy raro o chocante el estilo visual, hasta cierto punto. El que opere de manera relativamente limpia o minimalista, aunque no ignore los fondos tan a menudo como podría parecer cuando estás leyendo el TV. Pero entre los colores relativamente planos, aunque tengan un poquito de textura, y lo, lo sencillo de todos los fondos, del trazo y tal, hace que sea un. un vamos, un, un ejercicio de ligereza leer el TBO. Es como lo atraviesas como si casi no estuviese ahí, en el buen sentido de la palabra. Es que hay secciones, hay cosas que tienes que leerlas así, rapidito, joder. Es como cuando leíamos. Um... Los de, lo, de la Scream. Eh, ah, Fens. Fens. Pues de vez en cuando Fens tenía que leerse como si se te escurriesen las páginas entre los dedos. ¿Por sí, qué? Porque. Lo atravesas en un suspiro porque tiene esa energía y claro. eh. Está bien. Es raro cuando, cuando no lo estás leyendo como ahora y lo tengo delante de la cara sí, mientras sí. hablo de él. Sí, no no soy consciente cuando leo efectivamente de. De, sus el, de, la... de algunas de sus peculiaridades. Sí, sí. Y de cómo economiza a veces algunas cosas y. Pero no, mientras lo leo no. Contribuye a que, pues eso, se lea con esa energía, con ese ritmo que quiere el equipo. Está claro. Si Hulk número 6, también hemos tenido ta, ta, ta. Tales from Harrow County, Lost Ones número 4, el final. Ah, eh, Calen Van, tenemos que hablar. Ah, <laughs> Calenban, bien, Calenban. No sé si te has dado cuenta, Calen Van, Seguro que sí. Y si no, te lo decimos desde aquí, Calenban de todas las miniseries que te has cascado desde que terminaste Harrow County, esta en la que recuperas a la protagonista de Harrow County es la que te ha quedado más flojer. Sí. Básicamente ese es el resumen y el, y el entre comillas, el, el parecer de, de este Tales from Harrow County. Esta es la tercera, si no recuerdo mal. Sí. ¿No? Sí, sí, lo menos, sí. Te estoy pensando en si no es la cuarta, pero bueno, tampoco importa. Y es, y es esa sensación de decir, pues está guay, y sobre todo al principio estuvo bien. Es como, ah, mira, cambiamos un poco el punto de vista, recuperamos a la antigua protagonista de la colección, que igual no es lo que quiero, porque igual lo que quiero era que se mantuviera un poco al margen, pero bueno, podría ser interesante. El entorno también cambia, la ciudad. Bueno, pero luego da la sensación que, a diferencia de las otras miniseries que eran miniseries, que contaban algo concreto, esto es Harrow County, volumen 2, números 1 a 4, el primer arco argumental de una serie. No es una miniserie como tal, con sí, su de propia hecho, historia. De hecho, el, el, el final es un continuará, aunque no ponga continuará. Eh, que no sería tampoco un problema si no hubiese estado tan disperso en estos cuatro números, si no hubiese dado tantos bandazos, tantas vueltas. Si... Hubiese elegido quizás un enfoque un poco más agresivo, un poco más concreto con determinadas cosas. Porque a veces ha dado la sensación de que estaba haciendo un poco tiempo, de que no. de que no se animaba a dar el paso. La miniserie ha sido demasiado. Tenía a la protagonista dando tumbos sin avanzar a gran cosa. Y es una pena. Es una pena porque. A ver, que sigue estando bien, eh. Y el trabajo visual es una maravilla y tal. Pero. Uf. Pero es como, oye, y cuando salga el siguiente es una continuación de esto, ¿qué? Pues. No lo vamos a coger con la misma alegría. No. No digo que no lo vayamos a coger, porque sería muy dramático y muy, muy tajante. Pero no lo vamos a coger con el mismo optimismo que hemos venido cogiendo estas historias. Es decir, joder, en estas dosis de cuatro números, como me gusta Harrow County, Ya no tengo esa fatiga que tuve con la serie original. Pero claro, si esto se convierte en la serie como tal, pues. Pues vamos a viaos eh, Tales from Harrow County, Lost Ones, número 4, final. También tenemos el número 2, que pues ya veis que ha ido. ha pasado directamente a los irresistibles, así que algo tiene y algún comentario hemos hecho además. The New Champion of Shazam, número 2. The New Champion of Shazam, que era aquella colección. Eh, que dibujaba Doc Saner, que ya pues le hacía mucho. Y que escribía, pues sinceramente no recuerdo ahora quién. Josie Campbell. Josie Campbell. Y que, pues, tenía ese encanto de las historias que molan. Sí, sí, tenemos a Mary Marvel teniendo que encargarse de demasiadas cosas a la vez. Como, como buena superheroína. Quiero decir, como muchos de sus superhéroes que nos gustan, no todos, porque la variedad también, también mola, que es el Doctor Extraño, por ejemplo, nos suelta este tipo de situaciones. Pero otros como Spiderman y similares, pues sí, porque tienes. Tu vida personal y en según que pocas de Spider-Man también ir al instituto, o en este caso la universidad, y además lo superheroico. Y es que pff, todo es muy cansado y muy complicado porque la universidad hace esto y la familia lo otro y lo superheroico lo otro. De todas formas, esto es una miniserie, ¿no? Sí, no he sí, puesto pues el de cuatro. No, no, tampoco. Hoy estoy muy mal con la lista. Sí, ya, ya veo, ya. Luego la luego De la Cuatro turnero. solo. Uy, a llegar a la mitad entonces sí, sí es una cosa muy muy directa, no sé muy bien por qué tan breve, porque no da esa sensación este número dos de, de ser el antepenúltimo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, a ver, si cuentas una aventura sólida y funciona, pues espero que hagan más, porque oh, por no, ahora... yo, yo, yo estoy muy a tope con esto, hostias, en ese, en esa, en esa viñeta parecía Sandra Bullock, no me jodas. ¿En cuál? En esa de ahí. ¿En esa viñeta? ¿Sandra Bullock? Sí. Si tú lo ¿Es dices. Sandra Bullock poniendo caras? Sí. sí totalmente. Madre mía, no mm. me había fijado eh, hasta ahora. Luego, luego no, pero ahí vamos. Creo que sé por dónde vas pero, hostia, un poquito... Es, es Sandra Bullock, 100%. Si no lo mencionas ni se me ocurre. Eh, pues eso, que... Chico, una buena historia mola mogollón, pero una buena historia dibujada por un dibujante que mole ya es la hostia. Mm. Sí, es un resumen bastante sólido, por decirlo de alguna manera. A ver, está bien. Quiero decir, a ver, bien. Que, tampoco, que tampoco soy el tipo de persona que voy por ahí continuamente dándole la razón a, a Lafu. Pero cuando tiene razón, tiene sí, razón. Cuando la fuente tiene razón, tiene razón. Es lo que hay. Eh, bien, ¿no? Pues bien. De sí, sí, eh, sí. New Champion of Shazam, número 2, fantástico, a mitad de camino. Más cosas, hemos tenido el número 3 de 5 de The Variant Aquí sí que lo he puesto de cinco. mira tu por De The Variants, que, bueno, a ver... Eh, se van aclarando algunas cosas. Correcto, es como, vale, vale, vale. Quiero decir, sa -sa ¿sabíais lo que estabais haciendo? ¿Había aquí un, algo con sentido? Eh, ¿Esto empieza a tener ya un poco de chicha? Hombre, a ver, estamos hablando de simón y de Phil Noto. No, hay que reconocer que, a ver, este, este es de la semana pasada. Sí. Con lo cual no tengo tan reciente y tan a flor de piel las sensaciones, pero cuando lo leí recuerdo haber pensado, ahora joder, sí, joder, eh, está realmente bien, es como, sí, joder, Jessica Jones bien. Jessica Jones bien. Es como cuánto tiempo hacía que no leía Jessica Jones bien. Seguimos en buena parte con la misma duda que tenías en el número anterior, bueno, la que tenías tú y tenía, tenía todo el mundo, que es como, bueno, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Yeah. ¿Qué tiene que ver la preocupación central de Jessica con el título del TVO? Ya. Yeah. Que, que el título del TVO se desarrolla a lo largo del TVO. No, no, no estamos diciendo que no esté presente. Todo lo contrario. Pero todavía no hay una conexión clara entre los dos asuntos. Y no. es raro en una miniserie de este tipo. Bueno, bueno, algún girito tendrá. Sí, claro. Entiendo, vaya, no sé. No, pero me gusta esa, esa convicción de alguna manera que. Jessica Jones puede tener un de superiores, sí, puede tener un tema de superiores normal, no. Es que... Es que Jessica Jones. Es que, joder, es que si no es como, oiga, pues vete a guionizar, no sé, a la capitana Marvel o, sí, o lo que sí. sea. Algo más, algo más índole más clásica, vaya. Pero no vengas aquí a meterle tus zarpas a Jessica Jones en, en ciertas cosas. Porque el personaje eh. te pide otro tipo de tema, vaya. Exacto. A pesar de que hemos dicho muchas veces que los personajes son muy flexibles, sí, que tal claro. y pero siempre que se ha puesto un poco más superheroica Jessica Jones ha chirriado un poco. A ver, lo de siempre, claro que puedes nadar contracorriente y de ello pueden nacer cosas muy interesantes, pero tienes que ser bueno nadando. Sí, sí, sí. Buenos brazacos necesitas para ir contracorriente. Eh, vale, de Variants número 3 de 5. Y tenemos también un número de We Only Find Them When They're Dead, número 13. Número 13 de, no sé, 15 o 16, no recuerdo cuántos iban a ser, pero se acaba en breve. Y pues durante esta docena de números, pues ya me habéis oído hablar de la chifladura que resulta esto y lo los suelta que va con los saltos temporales y con las ideas locas y evidentemente ahora en la recta final no está siendo para menos. Todos los golpes de efecto, todos los momentos chiflados, todos están aquí, están ahora. Y pues es fantástico. Ok. Bien, no está bien, quiero decir, no tiene sentido a estas alturas aflojar. No, no. En, to en todo caso lo que tienes que hacer es acelerar que estás acabando. Efectivamente. Así que muy bien. Vale. Y el último te veo de la lista es X-Force número 31, que este también es de la semana pasada y cuyo recuerdo es un poquito más difuso en mi mente, pero enseguida me voy a poner. Ah, sí, las cosas de Craven, sí. Sí, movidas de que... Pues... ¿Qué, ¿Pero qué pinta Craven en esta colección? Cosas, pinta cosas, por lo visto. Co cosas, pues. Esta solo tú, así que. Pues Craven, pues, pues nada, pues movidas. Si sí, tampoco, quiero decir, a ver, movidas, movidas Craven, movidas evento, movidas X-Force, porque también, todo, todo a la vez, con momentos muy estúpidos, eh, pero bueno, pero tienes a la bestia siendo la bestia, o la nueva bestia. O la, la bestia Asshole. Ashole y bueno, pues ¿Sí? bien. Sí, no, la verdad es muchas que... muchas escenas dedicadas a Sage, que era la que menos estaba saliendo, posiblemente. Sí, Sage, no sé muy bien cuáles son sus antecedentes, pero al parecer le gusta pimplar, pero cosa mal. En este número, desde luego, parece que sí, por lo poco que estoy sí, viendo. Sí, no, no, parece estar adquiriendo esta, este este método de solución de cosas de con un pimple las cosas entran mejor. Sean las que sean. las buenas y las malas, todas con un pimple. Que al parecer le debe de venir de algo del pasado, pero. No conozco al personaje los unidos. No sé, o sea, yo tampoco. Sé qué poderes tiene y tal, pero. No. ¿Qué poderes tiene exactamente? Es capaz de interactuar directamente a nivel telepático con. 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 con ordenadores. Ajá. Y su propia cabeza funciona. Por decirlo de alguna manera, como un ordenador. O sea, es capaz de almacenar todo lo que registra y de, y de recordarlo al instante, oh, oh. etcétera, etcétera, etcétera. Oh, vale, bien. Es uno de esos personajes muy... Oye... Creo que finales de los 90, principios me... de los 2000. O sea, a ver, esto igual... Tampoco creo que Spoiler sea me, me, me Spoiler, pero Kraven... Sí. Este Craven, sí, es... Uh, o sea, no, no es Kraven, Kraven no tengo ni idea de qué me estás hablando no leo la colección no no quiero no no no, no 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 por no por la colección al parecer el, el personaje debió de morir en algún hace, momento. hace un montón de tiempo sí pero bueno es marvel asumo que lo habrán traído de vuelta pero es que al parecer no es ah, al traigo, parecer al, al no al parecer es un es otra persona no, no. Una cosa. Sí, así. un robot, un escrutinado. A ver, no lo, 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 lo digo porque, quiero decir, no es que el veo haga un secreto de ello, es como esto en plan, lo comenta de pasada como, bueno, esto lo sabe todo el mundo. y Todo yo, el mundo que conozca a Kramer. Correcto, y yo que no que no he leído prácticamente nada con Kraven, es como, ah, que murió y ahora eres un clon. Ok. No, no sé cuándo pasó eso. Yo tampoco. O sea, o sea, lo de morir, sí, lo otro ya, yo qué sé, no, no, no me acuerdo. Pues, pues, yo qué sé. Al final, eh, ¿cómo es? Eh, tomato, tomato. O sea, yo, pues, yo, a diferencia de Sage, no registro, almaceno y recuerdo todo, así que no. No, yo tampoco. No sé decirte qué es lo que pasó con Gracias el morir, a Dios, tener. porque una de las mayores bendiciones que tenemos los que hacemos este programa es la capacidad de olvidar. Sí, eso suele pasar a veces, que vemos que se edita alguna cosa así en España, o algunos he visto. Esto no lo tenemos leído, ¿no? Lo buscas en la lista y resulta que sí. Y ponemos cara de, uf, no nos debió de gustar. No. Ah, pero es, es una buena capacidad, de, hay que trabajar la capacidad de olvidar. Sí. Es fundamental no por ese rollo de ah si pudiese volver a ver la primera vez o leer la primera vez no sino porque necesitas mucha tranquilidad mental para quitar de la cabeza aquello que no te aporta nada efectivamente después cada uno decidirá la cabeza de cada uno decidirá qué es lo que no le aporta y qué es lo que tiene que olvidar haya cada cual pero es una buena habilidad la verdad de la que estoy muy satisfecho por otra sí. parte tengo gran capacidad sí. para olvidar <laughs> bueno pues hasta aquí eh, los tebeos de esta semana eh, y nada, si todo va bien, a ver, no hay previsto la semana que viene ninguna ningún, catástrofe... Ningún accidente ¿no? extraño. En agenda no está, pero bueno, aquí no, nunca sabes, que nunca, nunca, nunca sabes. vamos tranquilos. Así que, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.